están? Bueno, pues, hace rato no grababa video, creo que la semana antepasada fue cuando grabé lo de, el que salió este lunes de pasado, de lo de el Corvette que es que tengo. Bueno, pues el día de hoy voy a ir al centro de la Ciudad de México, ya que se cayeron unas lámparas aquí en la casa, y pues les voy a mostrar más o menos un poco de lo que se vende en el centro de la Ciudad de México, y lo que, pues un poco diferente a lo que cuando voy con Pau y con Po en domingo, que pues ustedes lo ven todo muy, muy bonito y muy solo, pues realmente no es tan, sí es hermoso, pero no es tan solitario como lo es los sábados y los domingos. Así que vamos al centro de la Ciudad de México de compras. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Qué repicosas enchiladas hizo Tilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay. La burocracia va a las 2 a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Los potentados salen ya con su chanchina. Pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los vagos. Otros al póker, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos. Y la familia, muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas. Mucha gente tiene el mito o el temor de que venir al centro histórico entre semana es un caos. A veces lo es cuando hay manifestaciones y cosas así, pero por lo regular, como ustedes lo pueden ver, es muy tranquilo, un poco de tráfico, y para encontrar estacionamiento es muy sencillo. Por ejemplo, yo siempre dejo mi auto en el Palacio de Bellas Artes, pero también en el Monumento a la Revolución hay otro estacionamiento subterráneo en donde pueden ustedes estacionar su coche sin mayor problema. No es barato, pero es muy seguro. Y hay otras opciones ya en las calles del centro histórico que también hay estacionamientos. A mí esos no me gustan porque hay que dejar las llaves. Entonces eso no es muy de mi agrado. Pero sigamos disfrutando de este camino hacia el Palacio de Bellas Artes, donde vamos a dejar el coche. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería. Aparte, en el estacionamiento se llama Plaza Bellas Artes, con tu boleto puedes entrar al baño, entonces, y son baños que están pues, relativamente limpios. Bueno, vamos a salir. Creo que algo muy clásico aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico, pues es el sonido de los organilleros, ¿no? Escuchen.
por si alguien es su cumpleaños, ahí está, las mañanitas. Por cortesía de El Organillero y de Paco Orbet. Bueno, vamos a caminar hacia... Esta es el área muy turística y vamos hacia el área comercial. En todas las grandes ciudades existe un downtown y en el downtown, que es el centro, existe el área comercial, que es hacia donde nos dirigimos en este momento. Bueno, vamos a dar. Siempre es muy importante respetar los semáforos y los pasos peatonales. La verdad es algo que aquí en México nos ha costado mucho trabajo, el respetar los pasos peatonales, tanto como peatones como automovilistas. Aquí en este cruce se ha logrado, miren. Vean cómo el automovilista queda adelante y él solito se hace para atrás. La verdad es de que... Muy bien por él, muy bien. Buenas tardes, caballero. ¿Vas a apoyar cáncer de próstata y mamá? Con lo que gusten apoyar, pues representantes. Chicas guapas también en el centro histórico, las turistas. Siempre respeten. No les gustaría que a su mamá o a su hermana o a su mujer les gritaran cosas. Entonces, ese es un tema ahí muy ríspido que traigo yo. ¿En qué momento deja de ser piropo y se convierte en un acoso? Y no es por lo que mucha gente ha dicho que si vas en un BMW, un qué bonita es un piropo, y si vas en un Suru, es un feminicidio. No, yo creo que es más el contexto y el momento en que lo dices y a quién se lo dices, ¿no? A una extraña en la calle, pues no creo que le guste mucho. Bueno, específicamente, como les comenté al principio del video, vengo aquí porque compramos ahí para la casa, para su casa, unas lámparas, pero no sabemos qué pasa, que de repente la pantalla ruma al suelo y cae, se rompe. Ya esta es como la... Yo creo que no se hubiera salido más barato cambiar de lámparas que estarle cambiando las pantallas. Pero bueno, en esta calle, lo que más se ven son productos de iluminación para casa, para la construcción y todas esas. Y la verdad es que precios muy económicos y cosas que... se van de espaldas de lo padre que hay las cosas, miren. Aquí con Alex, que ya vi que es una trampa lo que está haciendo, me vende estas lámparas que caen solas para que yo regrese y regrese. Es como la cuarta vez que vengo a comprarle ya pantallas. La vez. No, pero vengan. ¿Qué calle es, Alex? Victoria 14, local 6. Victoria 14, local 6. Aparte es un conocedor. Miren qué está viendo en YouTube. Ese video está duro, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguirle. Ya estoy aquí con Alex, con las pantallas. Y ahorita nos vamos a otro lado. Hasta luego. Pídete, mi Alex. Cuídense, hasta luego. Que esa la estaban ocupando precisamente cuando la tu consola de videojuego, PC, laptop, no importa la marca y modelo de tu aparato electrónico. Un lugar clásico y que no se pueden perder definitivamente cuando vienen aquí al centro histórico es sin lugar a dudas el Moro. Hay el clásico chocolate, los churros y bueno, las tortas, que las hay de pierna con mole y de pastor, son deliciosas. Están aquí en esta esquina, miren, Zapatería San Antonio. Ya pasó el coche. Zapatería San Antonio, a un ladito está el Moro, exactamente en la salida del metro San Juan de Letrán. Ahí van a encontrar el Moro, vamos para allá. La chocolatería el Moro, churrería y chocolatería
El Moro. Bueno, y aquí están las mejores tortas, como ahí lo dice, miren. Las mejores tortas. Deliciosas. Vamos a pedir unas y nos las comemos ahí en la casa. Bueno, pues ya llegué al Palacio de Bellas Artes. Ahí está el estacionamiento, como ustedes lo vieron, ahí dejó el coche. He tocado ver en algunos videos que las personas de seguridad de aquí del Palacio de las Bellas Artes le prohíben a la gente tomar fotos. Inclusive, si no estoy equivocado, creo que a Luisito Comunica se le pusieron al brinco por tomar fotos. La verdad no entendería yo la razón, puesto que esto es, pues no es propiedad privada, es vía pública, ¿no? Y bueno, pues es un monumento histórico. De la humanidad, patrimonio de la humanidad, ni siquiera nada más de nosotros. Pero bueno, a mí nunca me ha pasado, y yo hablo por lo que he visto nada más en algunos videos de algunos amigos y de algunos youtubers muy muy famosos, como lo es Luisito Comunica. Y bueno, el video de hoy, como ustedes lo pueden ver, no fue del centro histórico en lo que viene siendo el área turística. Simple y sencillamente quise mostrarles un poco de lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, el downtown de la Ciudad de México, en el área comercial. Como en este momento fui a la calle donde venden lámparas y cosas eléctricas para casas, para construcciones, hay otro que venden electrodomésticos, hay otra calle en la que venden vestidos, otra en la que venden electrónica para autos, para baños, cosas. Es infinito, realmente es padrísimo. Los invito a que la visiten, nuestra Ciudad de México. Miren qué hermoso está. Bueno, vamos a dar un último vistazo antes de entrar al estacionamiento. Miren, la Alameda de la Ciudad de México. Bueno, vamos al estacionamiento. Van a ver que no es muy caro. Híjole. Buenas tardes. No, que no me saquen al lado. No se preocupe. Los que sacan foto los cobra doble. ¿Verdad? No, mejor la mitad porque está haciendo publicidad. Si me enseña la foto, salí. Si salgo mal, triple. No. 43. 43. Así está bien, muchas gracias. Gracias. Venga, diario, ¿eh? Hasta luego. Bueno, vamos al coche. Miren, ahí se está estacionando un Mustang. Muy bonito. Ahí sigue el work, ¿se acuerdan? Del inicio del video, ahí está el work. O works, ahí los que sean fanáticos de Mini Cooper me van a poder corregir. Pero miren qué bonito está. Sí cambia mucho al de Pau. Y bueno, y ahí está el poderosísimo. A la tómbola. Gracias, saludos. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money. Break it down. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl
Bueno, pues esa fue nuestra visita al Centro Histórico, pero en la parte comercial de la Ciudad de México. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, denle like y suscríbanse. Y síganme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Por ahí me hablan por teléfono. Bueno, pues muchas gracias. Y aparte está padre que se ve la cámara en los lentes, seguramente. Bueno. Adiós, piojosos.